Para crear un fire pit de piedra para exteriores con bancas y tapa de luz descortada al estilo natural. Sigue estos pasos detallados para construir un espacio acogedor y funcional. Paso 1: Planificación y marcado. Comienza marcando el diámetro deseado para las bancas y el fire pit en el. el área seleccionada. Asegúrate de tener suficiente espacio para el conjunto y cumple con las regulaciones de la ciudad. Paso 2. Fundación de las bancas. Excava las áreas marcadas y crea una fundación sólida utilizando concreto reforzado con varilla. Construye las paredes de las bancas con piedras grandes, asegurándote de nivelarlas adecuadamente. Coloca las tapas de luz cortadas con acabado natural sobre las bancas, proporcionando asientos resistentes y estéticamente agradables. Paso 3. Fundación del Fire Pit. Una vez que las bancas estén completas, marca el diámetro del Fire Pit y repite el proceso de fundación con varilla y concreto. Asegúrate de crear una base fuerte y duradera. Paso 4. Paredes del Fire Pit. Forra las paredes internas del Fire Pit con ladrillos de fuego para garantizar su resistencia al calor. Esto evita que el fire pit se dañe o reviente durante el uso. Coloca piedras adicionales alrededor del exterior del fire pit para un acabado más estético. Paso 5. Tapa del fire pit. Coloca una tapa de luz descortada con acabado natural sobre el fire pit. Esta tapa no solo proporciona un aspecto visualmente atractivo, sino que también protege en el interior del fire pit. Paso 6. Detalles finales. Entre las bancas y el fire pit, agrega piedra de río molida para un toque estilo rancho. Esta elección de material no solo mejora la estética, sino que también define claramente el espacio con estos pasos. Ah, habrás creado un firepit de piedra completo con bancas y tapa de ludes perfecto para disfrutar de noches frías al aire libre en compañía de familiares y amigos asegúrate de seguir las normas de seguridad para un disfrute seguro y duradero